Damas y caballeros, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, deseo que hoy sea un miércoles emotivo. Bienvenidos al epicentro de las noticias, a este poderoso mundo de las comunicaciones que son las redes sociales. Hoy, miércoles 29 de marzo, usted y yo estamos transitando en el día número 88 y faltan 279 días para que terminemos este año 2023. Así que vámonos con ánimo y con toda la actitud. Estas son las noticias principales de esta mañana. Murieron migrantes en un incendio dentro del Instituto Nacional de Migración. Esto ocurrió en Ciudad Juárez. Además, también tema importante, 30 indocumentados, todos procedentes de la India, fueron detenidos aquí en el estado de Yucatán en un operativo por parte de autoridades policíacas. Otro tema importante, no más vacunas contra el COVID-19, afirma la Organización Mundial de la Salud. Son temas importantes, pero antes vamos a conocer la información del Servicio Meteorológico Nacional, que hoy hay noticias importantes. Hoy usted y yo tenemos una cita con el rey astro, con el sol en todo su esplendor. El Servicio Meteorológico Nacional nos está reportando esta mañana que continuamos con una jornada de extremo e intenso calor en todo el estado de Yucatán. El mercurio sigue acariciando los 40 grados para hoy miércoles. Se mantiene este pronóstico de calor extremo, calor intenso, cielo totalmente despejado y cero posibilidades de lluvias. El último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional de esta mañana indica que los estados del sureste del país y en especial la península de Yucatán tendremos un fin de mes extremadamente caluroso y con temperaturas por cerca de los 40 grados. Así que esta información al momento. Vamos ahora a conocer las tres noticias importantes de este miércoles. Noticia local, noticia desde Yucatán. 30 indocumentados procedentes de la India fueron detenidos aquí en el estado de Yucatán. La detención de estos inmigrantes ocurrió cuando pretendían abordar un tráiler, esto en el municipio de Umán. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Le platico. Esto fue gracias a un reporte a 911 de un ciudadano que observó, logró ver y vaya, finalmente permitió la detención de estos emigrantes, quienes llegaron en una camioneta van, tipo van, a una pensión ubicada en la carretera federal, esta que conecta a Mérida con el municipio de Umán. Trascendió que un vigilante de esta pensión de trailers ubicado a un costado de la carretera federal frente a la ex báscula fiscal le extrañó este movimiento, ver que de una van bajaron, llegaron varios hombres y todos de origen extranjero que pretendían subirse a un tráiler estacionado. Así que esto fue lo que le llamó la atención, fue algo extraño y lo reportó al 911. Los indocumentados fueron finalmente trasladados al Instituto Nacional de Migración, donde se está revisando su situación legal aquí en el territorio mexicano. La noticia internacional importante en esta mañana de miércoles, bueno, pues no más vacunas contra el COVID-19, afirma la Organización Mundial de la Salud, quien recomendó que las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 ya no sean aplicadas a la población, que simplemente no sea de grupos de alto riesgo, dado este alto nivel de inmunización de vacunas que finalmente ya se ha alcanzado por las poblaciones en numerosos países. Mire, la necesidad de una dosis de refuerzo entre 6 y 12 meses después de la anterior se mantiene solo y únicamente como un colectivo que incluyen personas mayores, inmunodeprimidas y trabajadores sanitarios. ¿Qué es lo que ayer se comentó? Esa es la primera vez, que finalmente expertos de la Organización Mundial de la Salud dividen a la población en tres grupos de riesgo, que son alto, medio y bajo. La necesidad de estas nuevas dosis de refuerzo se mantienen exclusivamente solo para este primer grupo de personas. Ahora, cada país, es decir, México, deberá considerar su contexto específico a la hora de decidir si sí o no seguirá vacunando a estos grupos de bajo riesgo, tales como son los niños y adolescentes sanos. Mientras tanto, no comprometa otras vacunas, otras inmunizaciones, según señaló la propia Organización Mundial de la Salud. Noticias
noticia nacional importante en esta mañana, bueno, pues se ha elevado a 40 los migrantes que lamentablemente perdieron la vida, murieron dentro del Instituto Guatemalteco de Migración, todos víctimas de este incendio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer finalmente confirmó la muerte de estos indocumentados, un tema sumamente lamentable que ocurrió en territorio mexicano, y de hecho no responsabilizó a su gobierno, por supuesto que no, sino que responsabilizó a los extranjeros por esta tragedia, la mayoría de ellos de Centroamérica y de Venezuela. Dijo que el siniestro se produjo a causa de una protesta. Las autoridades de la ONU ayer inmediatamente se mostraron y pronunciaron profundamente entristecidas por esta lamentable muerte de los 40 migrantes en este incendio de un albergue en Ciudad Juárez y pidió una inmediata investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. El Instituto de Migración también el día de ayer dijo que estará a la espera y muy pendiente de la información que le comunique el Ministerio de Relaciones Exteriores para acompañar y apoyar a las familias de las víctimas. Damas y caballeros, es momento de conocer juntos la imagen que en las redes sociales se mueve con tendencia. La imagen viral de este día la vemos juntos. Siempre también le comparto, le presento la portada, la primera plana de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que esta mañana viene encabezando tres temas importantes, por supuesto, de gran interés social, político y económico, un periódico que usted puede consultar todos los días de forma gratuita a través de el portal www.grupoeclipse.com.mx. Por supuesto, todos los días, noticias en tiempo real. Damas y caballeros, está usted informado. Estas son las tres noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. El decreto del día de hoy no existe, no hay una ruta clara sin tropiezos. Así que atrévete. Soy Antonio García y como cada mañana agradezco esta enorme distinción de poder saludarles y estar comunicados en estas plataformas digitales de comunicación que son las redes sociales a través de esos canales de comunicación masiva como son el YouTube, el Twitter, el Facebook, el TikTok, el WhatsApp, el Instagram. Usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo! ¡Buenos días!